Gaspar Melchor de Jovellanos, nacido en Gijón el 5 de enero de 1744, fue un escritor, jurista y político ilustrado español. Cursó filosofía y realizó estudios eclesiásticos. Fue una figura decisiva en el desarrollo económico, cultural y urbanístico de Gijón, que creció en los siglos XVIII y XIX en torno a sus propuestas, entre las que destaca el muro de contención que sirvió de base para el trazado del paseo de la playa de San Lorenzo. Fue miembro de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de San Fernando y de la Real Academia Española. Cultivó varios géneros literarios y sus escritos principales fueron ensayos de economía, política, agricultura, filosofía y costumbres desde el espíritu reformador del despotismo ilustrado. Falleció en Puerto de Vega, concejo de Navia, el 27 de noviembre de 1811.